un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa, que es de interés general. Eso no lo pueden olvidar ustedes, es de interés general. Satisfacciones, soluciones, felicidad depende de decisiones políticas y administrativas. La seguridad, uno de esos temas bien importantes. Por eso el presidente Iván Duque Márquez, en la instalación del Seminario Internacional contra el Terrorismo, ha planteado la necesidad de que el vecino país, Venezuela, diga claramente si está o no está albergando a los terroristas que le están haciendo daño al país, dice Iván Duque Márquez, y que decida o los entrega, los señala, o pues obviamente dice ante la comunidad internacional que los está apoyando. Aquí está precisamente el presidente de la República dando nombres de personas que supuestamente están en territorio venezolano. El GAOR 33, por dar un ejemplo, está protegido en territorio venezolano. Iván Márquez está en Venezuela, Romaña está en Venezuela, El Paisa está en Venezuela. Y tenemos también allá a Antonio García y tenemos también allá a Pablito. Por solo mencionar algunos, claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo. Y esa declaración tiene como objetivo no solamente develar esa relación connivente y perniciosa, sino también que puedan ellos tomar un camino, o seguir patrocinando al terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando. Bueno, temas políticos regionales. Ayer se llevaron a cabo las elecciones atípicas en los municipios de Tarazá y Titiribí. En Titiribí, un conservador de vida del movimiento que orientan el senador Juan Diego Gómez Jiménez y el representante de la Cámara Nicolás Albeiro Echeverri Albarán fue elegido alcalde de este municipio del suroeste antioqueño. Estamos hablando de el abogado Jaime Humberto Salazar, quien ganó ayer con 2.423 votos de 4.006 personas que votaron. Pues esto por el lado del alcalde de Titiribí. Vuelvo a decir, Jaime Humberto Salazar, quien es el nuevo alcalde de Titiribí, reemplazando al exalcalde que murió víctima del COVID-19, Juan Guillermo Bolívar. Y en Tarazá, el alcalde se llama Dawinson Gómez Tamayo, también reemplazando a un alcalde fallecido debido a la pandemia del COVID-19, fue elegido ayer en Tarazá. Dawinson Gómez Tamayo, fueron 4.644 los sufragios que se depositaron y con ello, bueno, con ello fue que ganó Dawinson ayer. Pero sobre él pende una espada de Damocles jurídica, porque él está reemplazando a Miguel Ángel Gómez. Ya dije que había fallecido víctima del COVID, y él es hijo, o sea, Dawinson, hijo de Miguel Ángel. Entonces, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, ahí hay una cierta inhabilidad. Pues ganó, pero pende esa espada de Damocles sobre él. Bueno, se aprobó por unanimidad el proyecto que beneficia a víctimas de edificaciones enfermas y colapsadas y a los llamados pobres vergonzantes o pobres ocultos. Ayer en el Consejo de Medellín, 21 votos favorables. Ya habíamos hablado de este tema acá con Lina García Gañán. Pues es una nota supremamente importante, o es un hecho bastante importante político, administrativo y socialmente. Yo aquí insisto tanto en que se debe hablar mucho, o se debe tener en cuenta permanentemente que la satisfacción de la gente depende de decisiones políticas administrativas. Aquí está tanta gente del edificio Space, de Bernavento, de Continental Towers, pagando un impuesto predial por un
una propiedad que no existe, porque en el caso del Space fue implosionado. Entonces, acá puede tomarse la decisión en el Consejo de Medellín de no impuesto predial para ellos y 50% de descuento para el impuesto de esos pobres vergonzantes que viven en estatus 4, 5 y 6 y no tienen con qué pagar su impuesto predial. Óscar Hurtado Pérez es el secretario de Hacienda de Medellín y da esta noticia. Más de 11.000 ciudadanos que aún viviendo en estratos altos tienen dificultades para subsistir en materia de su alimentación, del pago de impuestos. Por eso entonces en este acuerdo tan importante proponemos y aprobamos una exención del 50% del impuesto predial para aquellas familias que cumplen esos requisitos de vivir en estratos altos, pero pertenecer a la llamada pobreza oculta. En este acuerdo también tenemos otra muy buena noticia para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas afectados por los siniestros, por las dificultades en la construcción de algunas edificaciones que han tenido que ser evacuadas. Ahí el Consejo Municipal, por propuesta del señor alcalde, lo que ha logrado es una exención del 100% del impuesto predial para aquellos ciudadanos, aquellos contribuyentes que han sido víctimas de estos siniestros, que han sido evacuados de estas edificaciones que por motivos de la naturaleza o por motivos de la construcción hayan tenido que abandonar sus hogares. Excelente noticia. Bueno, y terminemos este bloque informativo invitando a las inscripciones para cursos de Industria 4.0. El SENA está invitando a desarrollar habilidades para la Industria 4.0. Por eso está ofreciendo 4 cursos con una duración de entre 40 y 48 horas para adquirir conocimientos de la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son estos cursos? Creación de gemelos digitales de productos en Industria 4.0. Fundamentación en Industria 4.0 aplicada a procesos productivos industriales. Variables y estructuras de control en Python. Y apropiación de conceptos en ciberseguridad. Simplemente ingresen a www.senasofiaplus.edu.co, buscan el nombre de cualquiera de estos cursos que les guste y de una, siguen el proceso ahí en la plataforma. Pero aquí está la invitación. Desarrolla habilidades para la industria 4.0 con nuestros cursos cortos. Creación de gemelos digitales de producto en industria 4.0. Fundamentación en industria 4.0 aplicada a procesos productivos industriales. Variables y estructuras de control en Python. Apropiación de conceptos en ciberseguridad. Inscripciones del 23 al 28 de julio en www.senasofiaplus.edu.co. Inscripciones para cursos de industria 4.0, cursos de 40 y 48 horas. Facilísimo. Un corte para mensaje, ya regresamos. Bueno, y el área metropolitana del Valle de Aburrá continúa haciendo obras, obviamente de la mano con los municipios metropolitanos. Acaba de hacer ahora entrega o de poner en funcionamiento la vía fase 4 de la Avenida Regional Oriental Norte, tramo de 450 metros, vía de 2 carriles que mejorará el ingreso al municipio de Copacabana y además contará con ciclorrutas y amplios andenes para la movilidad activa. Aquí está Juan David Palacio Cardona, el director del área metropolitana del Valle de Aburrá. El área metropolitana del Valle de Aburrá sigue dando buenas noticias en todo el territorio metropolitano. En esta oportunidad estamos inaugurando 400 metros más de vía nueva propiamente en el municipio de Copacabana. Esto corresponde a fase 4 o una inversión cercana a los 8.976 millones de pesos, recursos en un 100% aportados por nuestra entidad. Esta comprende una malla vial con 2 carriles, pero además ciclocaminabilidad. De esta forma aportamos al desarrollo, a la competitividad del territorio, a mejorar las condiciones de vida y en ese sentido venimos avanzando para construir futuro sostenible. La obra tuvo una inversión de 8.976 millones de pesos y hace parte de la Avenida Regional Oriental Norte, que es un megaproyecto vial que consta de otras 2 fases y pretende mejorar la movilidad del norte del Valle de Aburrá y la conexión con la costa atlántica. ¿Qué dice la
directora de proyectos del área metropolitana del Valle de Aburrá, María Camila Salcedo Soto, respecto de esta otra gran obra de infraestructura importante para la subregión. Hoy nos encontramos en el municipio de Copacabana dando apertura al nuevo ingreso del municipio. Con esta vía vamos a mejorar el tránsito de ingreso al municipio, quitando el flujo vehicular o disminuyendo más bien el flujo vehicular que tenemos en la calle 52, una de las vías principales del municipio. Además de eso, también esta vía cuenta con cicloinfraestructura, lo cual va a permitir que los ciclistas de este municipio tengan mayor seguridad sobre las vías. De acuerdo con Juan David Palacio Cardona, el área metropolitana del Valle de Aburrá espera entregar en las próximas semanas la fase 2, proyecto propio de la entidad y que comprende la continuidad de la avenida Regional Norte, costado oriental del río Aburrá, Medellín, entre la Universidad Minuto de Dios, intercambio de Acevedo, que todos conocemos, y el inicio de la fase 3, que es el intercambio vial La Seca. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos. Y hablando de reactivación económica, seguiremos hablando de reactivación económica permanentemente. No obstante, el COVID-19 todavía esté presente y esté haciendo de las suyas. Bueno, menos mal ya ha rebajado un poco el número de muertes a nivel nacional, pero sigue habiendo más de 350 muertos diarios y eso es demasiada muerte. Lo que pasa es que se nos va haciendo paisaje como la muerte, ¿cierto? Que ya no son 600, ya son 350 los muertos, no más, entre comillas. Esa enfermedad es muy grave, incluso ese linaje que se conoce como Delta, dicen que puede ser incluso todavía mucho más perjudicial que el común que viene azotando la humanidad desde el año 2020. En fin, por punto de reactivación, el concurso Marca Ciudad, que busca elegir la identidad gráfica y el concepto para posicionar a Medellín en escenarios nacionales e internacionales, está llegando a la recta final. Y está muy relacionado este concurso Marca Ciudad con la reactivación económica que está proponiendo desde la ciudad. Por eso está aquí Alejandro Arias, subsecretario de Desarrollo Económico de Medellín, haciendo la recordación sobre la importancia de participar en este concurso Marca Ciudad. Poder potencializar a Medellín en todo el mundo como esa ciudad auténtica, única y propia, es sin duda un gran reto que tenemos todos los medellinenses. Recuerden que tuvimos una gran convocatoria donde más de 60 empresas creativas de la ciudad se inscribieron, 52 pasaron propuestas y 31 quedaron habilitadas con nuestros jurados nacionales, internacionales, expertos culturales, expertos en Marca Ciudad, y el concurso viene avanzando positivamente, donde ya tenemos 5 marcas, donde tendremos un jurado nacional e internacional, para que finalmente durante el mes de agosto la ciudadanía elija cuál va a ser la marca que lo va a representar, del cual se siente orgulloso, y que juntos sigamos construyendo esa narrativa de Medellín en todo el mundo y seguir reactivando la economía, que es lo más importante. Es lo más importante, pero vuelvo y digo, no podemos soslayar la importancia de cuidarnos del COVID-19, que sigue enfermando y sigue produciendo muchas muertes. ¿No tiene usted la sensación como que algunos creen que eso ya pasó? Hay la posibilidad, como en Israel y como en Francia, de que se obligue a las personas a presentar el carnet de vacunación para ingresar a espectáculos públicos, para ingresar a un estadio, para ingresar a un teatro, para ingresar a un restaurante. Maravilloso. Obviamente eso tiene sus detractores, porque es que hay mucha gente que no quiere vacunarse, no creen la vacuna, y entonces pues ello está atentando contra el interés general. La salud pública está siendo amenazada por un derecho fundamental, sí, el libre albedrío, ¿cierto? El libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de nuestra Constitución, pero colisiona ese derecho fundamental con otros derechos que tienen que ver con la salud y con la vida, con el interés general. Entonces, a mí personalmente, opinión, me gusta que haya esa obligación. O presenta su carnet de vacunación o no entra al restaurante, señor, qué pena. Así eso suene a discriminación. Bueno, primer consejo de gobierno del Gabinete Juvenil Municipal de Envigado 2021. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, y la gestora social de este municipio del sur del Valle de Aburrá, Erika Sierra Quiroga, estuvieron en el primer consejo de gobierno del Gabinete Juvenil,
con representantes estudiantiles y personeros de las instituciones educativas de Envigado. Eso a mí me emociona. Veamos este resumen. Estuvieron compartiendo con cada uno de mis funcionarios de primer nivel durante toda una jornada de trabajo que realizaron funciones específicas de las dependencias. Hicieron propuestas para el primer festival de juventudes realizado en este gobierno en el marco de las funciones de la Dirección de Juventud en el mes de agosto. Desde Sumemos Familias impulsamos el liderazgo juvenil. Por eso realizamos el primer gabinete juvenil del municipio de Envigado. Una oportunidad donde los jóvenes vinieron a la alcaldía municipal, estuvieron con todo el gabinete aprendiendo de sus funciones y de cómo funciona nuestro municipio. Gracias, jóvenes, por participar. Cada uno de los estudiantes ha tenido un acercamiento con su par o dupla en la administración municipal, donde han compartido una jornada y han tomado el rol de cada uno de los miembros del actual gabinete municipal de Juntos Sumamos por Envigado, conociendo de primera mano las funciones y el quehacer diario. Digo que a mí me emociona porque aquí estamos invitando permanentemente a que la gente participe y que los muchachos, niños, niñas y adolescentes, desde temprana edad ya estén pensando en participar en actividades políticas y administrativas. Es muy importante. Esto me recuerda a la conversación que tuvimos la semana pasada con León Freddy Muñoz, quien es representante de la Cámara por el Partido Alianza Verde, quien está defendiendo que de los 18 años haya jóvenes en el Congreso de la República. A mí personalmente, opinión también, me parece que es demasiado prematuro porque todavía se necesita más formación y más experiencia. Es cierto que hay gente con mucha formación y mucha experiencia que no sirve patacos, como decimos popularmente en Medellín y en Antioquia, pero la garantía es que sí debe haber una formación. Y con ese tipo de actividades empieza el muchacho a tener ese acercamiento a actividades políticas y administrativas y a formarse y a llegar en su momento determinado a cargos de responsabilidad. Bueno, Estudiantes de Medellín se consolidan en su desarrollo integral. Eso es muy importante. Tiene que ver no solamente con la clase normal, la clase de ciencias, de biología, de sociales, de matemáticas, de trigonometría, sino otras actividades extracurriculares complementarias. Maravilloso. Aquí está Alexandra Agudelo Ruiz, la secretaria de Educación de Medellín, invitando a que los niños, niñas y adolescentes de nuestras instituciones educativas oficiales participen en actividades complementarias. La jornada complementaria también hace parte de la transformación educativa que estamos desarrollando en Medellín. A hoy son 2.600 estudiantes que han sido beneficiados en varias de las rutas que tenemos en jornada complementaria, de cultura, de robótica, de investigación, de bilingüismo, no solamente con inglés, sino también como francés, en deporte, en asocio con el INDER y otros trabajos que hacemos de manera cultural, precisamente para que estos estudiantes ocupen ese tiempo en desarrollar otras habilidades. Muy bien, saludamos al gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, Julián Santiago Vázquez. Gerente, bienvenido a Sinergia Informativa. Querido Roger, un saludo muy especial, hombre, qué bueno poder estar aquí para compartir un ratito contigo y con todas las personas que siempre se mantienen pendientes de Sinergia Informativa. Muchísimas gracias. Bueno, un ratito, aunque sea cinco minuticos, porque no pudo usted estar antes porque estaba en una reunión con el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, hablando sobre esa, sobre Hidroituango, lo primero, Hidroituango, pero entonces arranco por ahí. ¿Qué se ha adelantado sobre la propuesta que ha hecho el gobernador encargado al alcalde de Medellín como presidente de la Junta Directiva de EPM y AEPM para vender las acciones que, sobre todo, la mayoría es de la IDEA que tienen ustedes el gobierno departamental en Hidroituango? Así es, Roger, la IDEA es propietario del 50.74% de la sociedad de Hidroituango. Nosotros estamos muy a la expectativa de lo que pueda ser el desarrollo de la junta directiva de EPM. Entendemos que será el día de mañana, en términos de una propuesta que consideramos novedosa, pero de una u otra forma que consideramos son el tipo de propuestas que se tienen que hacer en términos de una nueva realidad. Y esa realidad es la que reclama particularmente las personas que han estado de manera viva en términos del estallido social y que hoy esperan respuestas. Esta propuesta, de hecho, de la venta de la participación accionaria, permitiría, con los recursos que lleguen al participar de EPM, podamos llevar muchas apuestas en materia de política económica y social que atiendan todo lo que hoy la gente pide en términos de equidad territorial.
Entonces, creemos que es el mejor camino donde todos terminamos siendo ganadores. Y sobre todo, Roger, recordando que en medio de todo esto está el incumplimiento de los hitos 7, particularmente asociado al cierre de compuertas, y el 8 y 9, sí, asociados a la generación de energía, que hasta el momento no se ve. Y hay que recordar, Roger, este proyecto inicia en el 2008. Otros dicen que está desde hace 40 años, y eso es cierto, por allá había unos estudios y muchas inquietudes al respecto, pero en el 2008 se le prometió a los antioqueños que este iba a ser el vehículo para que LIDEA y la gobernación contaran con recursos para transformar las realidades en materia de agua potable, en materia de energía, de saneamiento básico, de educación, de empleo, de emprendimiento, y eso hasta el momento no pasa. Aquí lo que nosotros hemos planteado como idea y como gobernación es, hombre, atendamos esta promesa que se hizo, que debió estar desde el 2018, todavía no está, y el mejor camino en vez del litigio sería un acuerdo directo entre las partes. Pero ya estamos cerquita. Se dice que las dos turbinas principales empiezan, o dos de las ocho, empiezan a ponerse en funcionamiento en junio del año entrante. Entonces, y empieza entonces a generar recursos que entre 1.5 billones de pesos anuales, obviamente que serán en un gran porcentaje para el gran socio que es el IDEA. Usted es un conocedor del mundo de lo público, Roger. Y usted bien sabe que aunque eso sea cierto, es lo que deseamos todos como colombianos, y así me permite usted hacer pedagogía, es que este proyecto no es de Antioquia, este proyecto es de Colombia. Si hay seguridad energética, luego no castigamos los costos de vida de la gente y hay también seguridad para las empresas. Pero también por ese conocimiento que tienes de lo público, Roger, sabes que el deber de quienes estamos en el servicio de lo público es regirnos por la normatividad, y en este contrato en particular, en el caso de Hidroituango, por un contrato que es el contrato BOMT, que debería estar honrándose desde el 2018 y que no se honró. Traducción, Roger, a pesar de que el proyecto entre en operación el próximo año, nuestro deber, los que estamos en el mundo de lo público, es reclamar por los incumplimientos del 2018 hasta hoy, y eso es lo que nos tiene hoy a las cuatro grandes instituciones que tiene Antioquia: la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el IDEA y EPM en este litigio. Y es precisamente lo que queremos resolver. Nosotros, aunque hemos visto algunas declaraciones del gerente, queremos aguantar hasta lo que será la discusión que tenga la Junta. Pareciera que el gerente no está como muy en la línea de esa propuesta de las acciones. Sin embargo, lo que es claro es que también existe una voluntad por parte de la Alcaldía de Medellín, de EPM, en términos de resolver el litigio. Y nosotros desde el gobierno departamental, es decir, desde la IDEA, desde la gobernación, estamos abiertos a que ojalá esta propuesta que se ha realizado llegue a buen término. Roger, es que no tiene como mucho sentido que mientras la gente espera respuestas, mientras la gente espera apuestas en materia de empleo, educación, agua potable, nosotros nos dediquemos a debatir y hacerlo desde un litigio. Nosotros no quisiéramos tener que activar el Tribunal de Arbitramiento la semana del 5 de agosto. Creemos que la Junta de EPM, el gerente, el alcalde, a lo mejor van a encontrar un camino que haga viable esta propuesta y todo lo que significa el proyecto. Perfecto. Julián Santiago Vázquez, qué lástima, hombre, se nos acabó el rato para hablar de más cosas, pero tendremos otra oportunidad. Mil gracias por estar con nosotros. Bueno, lo consultaremos posteriormente. Muy amable, gerente. Oye, no, nos va a quedar lo mejor para conversar, y será después de Junta de EPM y las reacciones que eso pueda tener. Así que súper comprometido, Roger, a que conversemos de este y otros temas que creo que son de todo el interés. Un gran abrazo para ti y para todas las personas que en este momento acompañan la transmisión. Qué bueno saludarte y mis mejores deseos. Lo mismo. Muchas gracias. Julián Santiago Vázquez, él es el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. El COVID-19 existe, enferma y mata. Así que, por favor, compromiso y responsabilidad, que está ahí acechando nuestros hogares. Gracias. Chao.